Estamos con otros aspectos importantes del equipo español, como son los trabajos de los fisioterapeutas del equipo nacional. Ángel Basas, responsable de la Federación Española de Fisioterapeutas, y a José David Domínguez, antiguo marchador, ambos en plena faena y con nuestros atletas, con Lidia Sánchez Puebla y con Luis Alberto Amezcua. Ángel, explícanos un poco cuál es la labor que desempeñáis. Bueno, pues vamos a ver. Fundamentalmente cubrimos tres aspectos importantes en la recuperación del deportista. Primero, y fundamental, recuperarlos del extenso y largo viaje que hemos tenido. Segundo, minimizar al máximo las posibles lesiones o pequeñas molestias con las que vienen muchos o la mayoría de ellos. Sabemos que a estos niveles todos tienen alguna pequeña pincelada de molestia y bueno, pues tenemos que minimizar eso al máximo. Y tercero, pues ya en pleno calentamiento de la competición, pues a todos aquellos que lo necesiten, calentarles bien para que puedan desempeñar la competición al máximo nivel y con las mayores garantías posibles. Muy bien. O sea, David. Déjame que presente yo a David, por favor. Muy bien. Porque me hace especial ilusión. Desde el Departamento de Fisioterapia de la Federación de Atletismo siempre hemos querido que los deportistas se rodeen de fisioterapeutas expertos en deporte, y qué mejor que contar que con ex deportistas de altísimo nivel. Yo tuve oportunidad de estar con David en dos Juegos Olímpicos y un campeonato del mundo, y somos privilegiados en tener ahora un fisioterapeuta que ha estado en Juegos Olímpicos, que ha estado en campeonatos del mundo, que ha sido noveno del mundo, altísimo nivel, y ahora compartir con él la experiencia dentro de la propia profesión. Y aquí tenemos a David Domínguez, alias El Pisa. Gracias, Ángel, por la presentación, que nos han faltado detalles. Y nada, yo añadir que, pues lo que he dicho antes, ¿no? Ayudar a ellos después del largo viaje que hemos tenido, y prepararlos para la competición, igual que hacían conmigo, pues ahora hacerlo yo con ellos, entenderlo y ponerme en su lugar, ¿no? Que como otros años he vivido yo, y ahora desde este mundo, ¿no? El mundo de la fisioterapia, y trabajar desde otro lado, que es muy gratificante para mí y seguramente también para ellos. Pues a los dos agradecemos mucho vuestro trabajo, un gran fichaje, Ángel, sin duda, para el equipo español. Y no nos vamos a marchar sin hablar también con nuestro médico, Andreu Barquer, que lo tenemos aquí. Andreu es el médico de la selección española, muchos años ya con el equipo nacional. Dinos y cuéntanos cuál es también el trabajo que desde aquí se hace para que a nadie se nos ponga pachuchillo. Bueno, aquí básicamente es estar siempre, intentar estar al pie del cañón para ayudar y sobre todo darle el soporte emocional. Muchas veces hace falta a los atletas, un poco hacerles la labor de asesoramiento y de compañía que muchas veces necesitan, aparte del tratamiento físico de fisioterapia. Porque aquí es muy importante el conjunto y el equipo, creo que es fundamental. Aquí no hay uno que pueda prescindir del otro. Todos somos necesarios y en todos los momentos el hacer una reunión de equipo y decidir qué es mejor para el atleta es la tarea fundamental que tenemos todos. Bueno, pues como siempre digo, muchas gracias por todo su trabajo y el equipo español en muy buenas manos. Muchas gracias. Gracias.